¿Qué tal, gente? Bienvenidos a este nuevo video para el canal. Nos encontramos una vez más en Blogsfree. Bueno, antes que todo quiero que te suscribas, le des like y que comentes, ya que este video va a ser épico. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, gente? Vamos a conseguir el estilo de pelea más roto de todo Blogsfree. O sea, el estilo de pelea que salió en la nueva actualización. Se llama Electro Clap. Yo lo tenía, me lo quité, pero le voy a estar enseñando cómo conseguirlo. Bueno, gente, lo primero que hay que hacer es venirse al tercer SEA, obviamente, para poder conseguir la habilidad. Yo la tengo ya, la tengo puesta, pero quiero enseñarle primero cómo conseguirla. Ahora bien, tomamos lo que es un barco. Bien, nos dirigimos hacia la isla Watafo. ¿Vieron ese bug? Nos vamos a dirigir hacia la isla Tortuga. Muchos dirán, ¿dónde es eso? Solo sigan mi trayectoria. Esta es la primera isla, entonces cuando vean ese castillo, siguen el fondo hacia allá. Para los que no sepan, aquí es donde se hacen las raids en el tercer SEA. Así que ya saben. Estaré subiendo showcase de la flama, que la estoy subiendo, o sea, la estoy despertando. Así que ya saben. Tienen que seguir mi trayectoria para que puedan llegar. O si ya conocen la isla, simplemente se vienen aquí. Bueno, una vez lleguemos aquí, lo que vemos, what the fuck. No, se le dio algo al barco. Mierda, what the fuck. Ok. Bien, gente, una vez aquí en la isla, subimos. Tienen que seguir mi trayectoria para que puedan llegar. Bueno, si ya saben. Bueno, se vienen al café. No sé por qué le ponen café siempre a esto, si simplemente es un castillo. Bueno, cuando llegan aquí, aquí partimos de aquí hacia donde está el NPC. Algo que tienen que saber antes de que cometan el error que yo hice, fue que yo fui a comprarlo de una vez y cuando fui no me dejó comprarlo. ¿Por qué? Bien, gente, lo primero que vamos a hacer, antes de ir a comprar la habilidad, tienen que saber algo. No cometan el mismo error que yo cometí, que fui a comprarlo y no me lo dio porque me faltaba algo. Tienes que cumplir un requisito, que es tener el electro al nivel 400. Entonces, una vez ya tengas el electro a nivel 400, tengas 5000 fragmentos y 3 millones de belly, van a seguir mi trayectoria para poder llegar donde está la persona que te va a dar la misión. Siguen por aquí, si no me pierdo, sí. Se vienen acá, saltan esto aquí, que parece que lo tumbaron, y aquí está el NPC. Bueno, lo primero que él te va a decir es que tienes que cumplir una misión, que tienes que llegar en 30 segundos al castillo. Ya yo le enseñé una forma fácil, o sea, si ustedes no saben llegar, ya rebobinen el video y véanlo de nuevo cómo llegar. Entonces, cuando le den, él te va a pedir que hagas una misión, vas al castillo rápidamente en 30 segundos y vienes. Cuando vienes aquí, él te va a pedir un pequeño costo por la habilidad, que son
5.000 fragmentos y 3 millones de belly, que no es un cachú. Así que ya saben, una vez lo tengan, simplemente se ponen a farmear para poder subirlo. Pero yo les estaré enseñando las habilidades que tiene. Bien, lo primero que tenemos que observar de este estilo de pelea es que tenemos garras. Bien, vamos a usar la primera habilidad, que es a la Z, que es el Mastery 110. Vamos a ver. Esta es la primera habilidad. O sea, está gráficamente, está súper, duper buena. O sea, se ve bien. Lo hacemos de nuevo. Esa es la primera habilidad. La segunda, presionamos X y hacemos daño en área. Entonces, para combo está rotísima. O sea, solo perfeccionenla porque no es fácil darle al oponente con quien estás peleando. Por ejemplo, mira, voy a hacer los dos. Y vieron, esas fueron las dos habilidades juntas. La tercera habilidad que tiene es la C, que es al 330, que no sé por qué le ponen tanto de Mastery. Esta habilidad es como la Light, la última habilidad de la Light, que agarra y te hace un combo. Entonces esta hace lo mismo, chequen, y hace daño en área. Bien, entonces vamos a tratar de hacerlo todo combinado. Vamos a esperar que me cargue la habilidad. Hacemos uno, miramos atrás, dos y tres. Lo único malo es que tienes que moverte rápido. Y aparte, la segunda habilidad tira muy lejos al NPC. O sea, mira, yo no sé dónde queda. O sea, yo le hago la primera habilidad, no, ¿verdad? Entonces voy con la segunda y la tercera. Guata, ustedes vieron, de allá me transporté acá. También es buena para movilidad, ya que si tú no le das al NPC, o sea, sirve para tu, no sé, teletransportarte. Por ejemplo, esta. Miren esto. La calidad gráfica. O sea, pareciera como que si tuvieras la rumble puesta. Está súper genial. Presionamos X y hacemos como un slash. O sea, de ahí. Vamos a ver cuánto alcance tiene. Dejamos que se cargue. Vamos a ver si llegamos. Gente, no me jodas. ¿Ustedes vieron eso? De aquí hacia esa columna es el alcance que tiene. O sea, vamos a hacerlo de nuevo. Una, dos. Gente, está súper cheta ese estilo de pelea. O sea, ustedes lo pueden usar para PvP, para raid, para lo que quieran. Entonces, el movimiento, lo único que no me gusta es que cuando yo la estaba farmeando, era un poco difícil darle al NPC porque se mueve demasiado, miren. Entonces, me voy a poner esto, chequeen. Mira. Imagínate que tú estás farmeando, es difícil, al menos que tú tengas la Buda, que la Buda lo mata rápido. Ya vieron, esa es la única forma. Algo también que le tengo que decir que pasó ayer. Ayer salió dos veces la Venom. O sea, si no la compraron ayer, ahí mismo perdieron. Ayer salió dos veces, mírenla ahí. Salió dos veces. Yo no la compré porque, o sea, ya la tenía. Y ustedes saben que yo compro fruta para hacer videos y cosas así. Yo nunca tengo una fruta permanente. De que ustedes me van a ver siempre. Mire, hubo un video que tenía la Buda.
hubo un video que tenía la Venus. En el mismo día cambié la Venus y cogí otra fruta y ahora tengo la flama porque se viene el showcase de la flama. Muchos dirán, no, que la flama no sirve, que esto, que no vale la pena, que poca gente la usa. Realmente sirve mucho para PvP, señores. Bien, gente, mucha gente critica esa fruta. O aunque sea, no sé si la critican, pero me imagino que sí, porque muy poca gente usa la flama. Usa mayormente la que se ve, la Venom, que la Corazón, que la Diamond, la Falcon. O sea, lo que está nuevo en la actualización. Pero, mira, yo tengo tres habilidades despertadas ya de esta fruta. No se la voy a enseñar porque es para otro video. Pero bueno, sigamos. Quiero mandarle lo que van a aparecer aquí son las personas que siempre están de primero en los videos, o sea, que comentan de primero, ahí están. Bien, esas son las personas que siempre comentan de primero y siempre están activos cuando subo un video. Un fuerte saludo para Santiago Murillo, ya que es una de las personas que siempre está activa en el canal. O sea, cada vez que subo un video, él está ahí. Otro saludo para Gatolandia, que mírenlo ahí, dice primero. Un saludo para él también. Esas son las dos personas que estuvieron de primero en el video anterior que subí. Entonces, un saludo para ellos. Si quieres salir, o sea, quieres que te salude, tienes que ser activo en el canal, comentar. Aquellas personas que también están de primero, o sea, en los videos anteriores, lo que voy a hacer es que a las primeras 5 personas que comenten en mi video, los voy a estar saludando. Así que ya saben, gente. Bueno, vamos a hacer todas las habilidades. 1, 2 y 3. O sea, sí. Ese estilo de pelea parece una fruta realmente. Entonces, ya saben, el sábado o el domingo estaré subiendo la de la flama. Así que atentos. Ya saben. Hay una pregunta que todo el mundo me hace, que es ¿cuándo voy a regalar fruta? Miren lo que pasa. Primero, yo no tengo un servidor VIP que a donde puedo entrar a mis suscriptores y hacer raids, ayudarlo a subir fruta o ayudarlo a subir maestría. Entonces, ese es el inconveniente que tengo por ahora, porque saben que para tener un servidor VIP hay que pagarlo mensual y todavía no hemos llegado a eso. Hubo uno de ustedes que me sugirió que fuera el primer mundo y entrara a un servidor vacío y ahí ellos entran. Pero ¿cómo voy a entrar si... ¿cómo le voy a ayudar a hacer las raids? Entonces, si estamos en el primer SEA, o sea, no es lógico. Pero gracias por la sugerencia. Entonces, gente, vamos a ver. Subí la maestría de este estilo de pelea, como le enseñé en el video anterior, que fue matando bosses. Yo realmente hice eso mismo y me quedé en la isla de hielo farmeando NPCs, ya que tengo el poldo de maestría y el poldo de dinero. O sea, a mí yo farmeo, vamos a decir, una hora y fácilmente tengo 5 millones de bellos. Eso es otro consejo que le quiero dar, que si ustedes son de la persona que le agobia subir la maestría, o sea, que son medios pesados para subir una fruta o algo, no se compliquen tanto. Solo si tienes la facilidad de comprar Robux, entonces te vienes aquí y compras el por 2 de maestría que te queda para siempre, o sea, es permanente. Yo me compré por 2 de dinero porque vivo cambiando de fruta y cuando sale una fruta buena, también
o sea, la compro porque farmeo a veces. He estado muy inactivo, pero ya saben, te compras el por 2 de dinero. Para mí los pases que valen la pena aquí son esos dos. El dinero, el por 2 de dinero y por 2 de maestría. Ya lo que son la hoja oscura, o sea, si tú tienes tanta ganas de tener esa espada, te la compras. El notificador de fruta para mí es un desperdicio, porque, o sea, cada vez que expone una fruta, te lleva, o sea, te da la indicación dónde está, pero para qué si tú compras random y a cada rato salen frutas, entonces es un desperdicio de robos. Yo tengo el barco, la lancha rápida. Yo la tengo porque hay veces que tengo frutas para meses, o sea, que no son logias, entonces necesito teletransportarme o que la fruta no sea, no tenga vuelo. Entonces, ese es otro dato que tienen que saber. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like, comenten. Déjenme en los comentarios qué les pareció el video y cuál es su estilo de pelea favorito, o alguno que me sugieran, que ya yo lo he probado todos, como el de Hades Dead, el Electro, la patada oscura, todas esas. Así que ya saben, gente, se viene Despertares de Fruta. Hasta la próxima.